Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta 1600 de amplitud modulada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos esperando que usted que nos escucha se reporte. Ya sabe, a nosotros nos gusta saber con quién hablamos. A nosotros nos gusta poner nuestro trabajo para que ustedes lo discutan, para que ustedes nos corrijan, para que ustedes también puedan opinar, para que juntos lo hagamos crecer. Así que ya lo sabe, participe con nosotros, pero no solamente lo haga aquí de las colonias, tenencias, comunidades del municipio de Morelia, no. Radio Tormenta está llegando a otros municipios del estado de Michoacán y esperamos también saber a qué municipios y que ustedes, ciudadanas y ciudadanos de primera que nos escuchan en esos lugares, también nos comenten cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus alegrías. Permítannos conocerlos. Esto es bien importante, porque mire, por ejemplo, Sinapecuaro. Sinapecuaro llega a Radio Tormenta sin ningún problema. En Sinapecuaro sí saben de todo lo que pasa en Morelia, pero en Morelia poco sabemos de lo que pasa en Sinapecuaro. Platíquenos también, anímese, hombre, mándenos un mensaje de texto. De todos modos, ni le cuesta tanto. O sea, los mensajes de texto que nos manda a nosotros es el mensaje de texto normal, ¿eh? Así que no tiene costo, es el costo comercial que tiene la compañía telefónica, así que lo puedo hacer sin ningún problema. El número para que me mande mensajes de texto es 4431-11-7653, 4431-11-7653. Le voy a platicar algo ahora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Cuántos dolores de cabeza y qué problema ya significa para el estado de Michoacán el que estemos manteniendo albergues estudiantiles que se hacen llamar casas del estudiante, que funcionan o funcionaban sin ningún control, que se llevan millones de pesos al año y que poco resultado dan tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad de la entidad? Pues esto al parecer va a cambiar. Si pudiéramos ir rápidamente a mi pantalla, por favor, Diego, te lo voy a agradecer. Le voy a mostrar a usted el comunicado 476 diagonal 2012, 476 diagonal 2012, que dice lo siguiente: aprueba Consejo Universitario reglamento para casas del estudiante. Incluye requisitos de ingreso y permanencia en los albergues. El Consejo Universitario aprobó el Reglamento General de Beneficios y Casas del Estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el que se establecen requisitos para el ingreso y permanencia en los albergues, así como lineamientos de orden y transparencia en la operación de los mismos. El documento elaborado por la Comisión de la Reforma Jurídica indica que para ingresar a una casa del estudiante se debe cumplir con requerimientos como ser mexicano, preferentemente avecindado en un municipio del estado, ser alumno regular, tener un promedio mínimo de 8, no haber sido sancionado por la universidad y no haber sido sentenciado por delito doloso. Asimismo, la edad máxima para acceder a este beneficio es de 26 años cumplidos. Para tal efecto, la Oficina de Asuntos Estudiantiles emitirá la convocatoria respectiva para la entrega y recepción de solicitudes. Asimismo, se hará un diagnóstico de la condición social, económica y académica del aspirante. A su vez, los beneficiarios, cuya lista será publicada previamente en la Gaceta Nicolaita, tendrán acceso a becas económicas que serán personales e intransferibles y deberán cumplir con la supervisión y normatividad universitaria, así como guardar el debido respeto y orden tanto en las casas como en todos los recintos universitarios. Las becas podrán ser suspendidas en forma provisional o permanente de acuerdo al Consejo Universitario, que la gente que nos ve en internet podrá verlo a continuación. La Comisión de Becas del Consejo Universitario determinará el monto de los recursos para las becas y operación de las casas, que deberán estar apegados a sus principios de racionalidad, eficiencia y transparencia.
Cada albergue reportará la estructura de su administración, rendirá informes ordinarios y extraordinarios y otorgará a las autoridades universitarias las facilidades para la supervisión de la operatividad de las casas. Pero lo importante de todo esto es lo siguiente: para formar, para poder ingresar a una casa del estudiante pagada por todos nosotros, con dinero de todas las michoacanas y los michoacanos, ser mexicano, preferentemente haber vecindado en un municipio del estado, alumno regular, promedio mínimo de 8, no haber sido sancionado por la universidad y no haber sido sentenciado por delito doloso. Asimismo, la edad máxima para acceder a este beneficio es de 26 años. Todo aquel mayor de 26 años, o sea, casi la mitad de los que están ahorita allá adentro, no podrán formar parte o estar al abrigo de una casa del estudiante. Le doy a conocer esto hoy, 11 de octubre, para darle seguimiento y a ver si la universidad cumple con esto. ¿Usted cree que cumpla? Ahí se lo dejo y vamos discutiéndolo y vamos viendo. Ya dijo, como dijo, ay, yo otra vez no me acuerdo del cantante, pero bueno, vamos viendo a ver si cumple la universidad. Esto es Frecuencia Informativa Libre a través de Radio Tormenta, 1600 de amplitud modulada.